últimas horas para cambiar las pesetas por euros. Mañana miércoles 30 de junio se acaba el plazo que daba el Banco de España para deshacernos de la moneda, de los billetes y de las monedas de peseta. Para que se hagan una idea, la sede del Banco de España en Málaga, ubicada en el Paseo del Parque, está recibiendo una media de 60 personas al día, que ya, pues como ven en imagen, hacen cola para deshacerse de las pesetas. Hay 15 sucursales en toda España y Málaga es una de ellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Código 84. Como siempre, tratamos de temas que tienen que ver con la economía, la empresa, el emprendimiento, el trabajo y también la formación. Y precisamente de esto vamos a comenzar a hablar y lo vamos a hacer con todo un referente en cuanto a la preparación de opositores y de formación. Tenemos ya al otro lado a Jesús Ayala Almansa, director de Ayala, de Academia Ayala. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hace muy poquito, hace unos días, estaban esas oposiciones a docentes que se celebraban, creo que por primera vez, por la tarde. No sé, corrígeme si me equivoco. Sí, efectivamente. Y bueno, son muchas las personas, ¿no?, que optan por prepararse para la función pública, ¿no? No sé si con la crisis esta del COVID, con la pandemia, habéis notado, ¿no?, que ha subido el número de personas que se interesan por esta salida laboral. Sí, efectivamente. Bueno, ha habido un poco un efecto, primero, los primeros meses de la pandemia hubo un efecto contrario. La gente tenía, la verdad, un poco de miedo a lo que iba a pasar. Entonces, estaba ahí un poco que nadie se atrevía a hacer nada, ¿no? Cuando todo fue un poquito ya más controlándose, empezó a ver ya un poco la luz al final del túnel, los sectores empezaron ya a intentar efectivamente obtener una plaza una plaza de empleo público segura, ¿no? De forma que yo diría los primeros 2 o 3 meses de pandemia, pues todo lo pasamos regularcillo, toda España realmente, y a partir ya de septiembre, octubre, ya la gente empezó a mirar al futuro y ahora sí hay un número muy importante de opositores que quieren sacar una plaza en la administración, efectivamente. ¿Pensáis que esto ha venido motivado por el tema de, bueno, pues esta gran incertidumbre que ha provocado la pandemia, ¿no? Muchas personas que tenían su trabajo en otros sectores y que bueno, ante la incertidumbre que está generando, pues han dicho, bueno, pues si lo había pensado, ahora es el momento de hacerlo. Efectivamente, eso ha sido uno de los factores más importantes para que se incorporen a estudiar una posición bastante opositores, ¿no? El ver que efectivamente la empresa privada, pues no hay una seguridad nunca de que va a tener un puesto de trabajo para siempre, ¿no? Incluso negocios tan importantes como la hostelería, que son negocios que en los que se trabaja muy bien y tal, y el turismo aquí en la costa, pues se han visto afectados por esta brutal crisis de esta pandemia del COVID-19, ¿no? Esa falta de seguridad en el futuro hace que mucha gente directamente lo que quiera es ver una opción en la administración como una opción segura, efectivamente, de trabajar ya de por vida y de prestar un servicio público al ciudadano, que es lo que te ofrece la administración. Pero no solamente eso, Marta, sino que además coincide que estamos en un momento en el que el número de plazas que se va a convocar los próximos 10 años va a ser muy elevado, porque ya la anterior crisis económica no se cubrieron plazas, no se cubrieron apenas plazas, se cubrió prácticamente un 10% de las plazas vacantes durante casi 10 años, ¿no? Eso hace que la edad media de los funcionarios esté por encima de los 50 años. Y eso hace que, en definitiva, prácticamente los próximos de 10 a 12, 14 años se va a jubilar la mitad de la plantilla de toda España de funcionarios. Claro. Esas dos circunstancias, la falta de seguridad que a veces te da el futuro, cosas como la pandemia o similares, y el hecho de que van a hacer falta muchos funcionarios los próximos años, ha hecho que mucha gente, pues ya muchas personas estén pensando seriamente en sacar una plaza con seguridad, efectivamente. Yo recuerdo, Jesús, porque bueno, no es la primera vez que hablamos, que a mí se me ha quedado grabado una de las veces que hice una entrevista contigo, cuando te dije cuál era el secreto del opositor y me dijiste tú estudiar, luego estudiar y después estudiar, ¿no? No sé si con este confinamiento que hemos tenido, el hecho de que hayamos tenido menos vida social, ha hecho también que muchas personas se planteen, bueno, ahora es el momento que estoy en casa, tranquilo, de reencontrarme con los libros, ¿no? Efectivamente, porque una oposición realmente es como casi todo en la vida. Vas a conseguir
lo que te propongas con esfuerzo, con dedicación y con un método y con una seriedad y una constancia, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos salir tanto, pues ya ha hecho que muchas personas se planteen esto de forma más seria y más constante, pero siempre planteándoselo como un trabajo. Siempre digo, yo una opositora es un trabajo, tú estás trabajando, tu trabajo es estudiar. Y si tú trabajas donde estés trabajando y te llaman para tomar café, no puedes ir porque estás trabajando. Pues si estás estudiando lo mismo, no puedes salir a tomar café con los amigos cuando estás estudiando. Tienes que tener Ya. un método y una constancia, unas horas determinadas y con eso lo consigues. Y la pandemia, que desgraciadamente nos ha quitado muchas cosas, nos ha obligado a estar en casa y hay muchas personas que se lo han planteado con rigor y han encontrado ese método y esa seriedad y lo están haciendo muy bien. Tiene muchas opciones de conseguir su plaza, claro, en la administración. Estas que estamos viendo ahora son las oposiciones a docentes en Andalucía, pero sabemos que hay muchas convocatorias, ¿no? Ahora en curso, ¿no? O se van a abrir ya mismo, ¿no? Sí, estamos con convocatorias de todo tipo, de todo tipo. Mira, título de ejemplo, por citarte dos que se celebran este fin de semana, pues se celebra este fin de semana el primer examen para 39 plazas del Ayuntamiento de Málaga, de auxiliar administrativo, se celebra este próximo sábado, ¿no? Y el segundo examen para plazas, que 111 plazas de la Junta de Andalucía de auxiliares administrativos y unas 300, no llega casi, de administrativos de la Junta. Es decir, prácticamente cada mes hay una posición de algo, ¿no? Se van a convocar en los próximos años, ya están convocadas, las del Estado se han convocado, se cerró el plazo de instancias hace escasamente unos días, el viernes pasado se cerró. 650 plazas para el Estado, para auxiliares y para administrativos, 650 plazas. Es decir, esto no para, porque si para nos quedamos sin funcionarios, ¿no? La Junta de Andalucía, con la pandemia, ha hecho lo que ha podido, está haciendo bien, pero claro, todo lo ha retrasado mucho y tiene pendiente aún de desarrollar ofertas de empleo público de los años 2019 y 2020 y las va a desarrollar posiblemente a final del año que viene. Eso, como tiene que sumar las plazas de cada oferta, eso llevará a un número de plazas para auxiliares, pues que cerca de las 500 plazas y lo mismo para administrativo, que son plazas que no se habían ya de hacía 20 años. O sea que tiene un momento bueno, motivado por el hecho de que la plantilla tiene una edad media muy elevada, pero que en este caso concreto y en este año concreto, o 2021-2022, se va acentuado porque el retraso de la oferta de empleo en convocarse va a implicar que al sumarse dos ofertas de empleo o tres, en una sola, las plazas van a ser más, efectivamente. Aparte de eso, continuamente convoca para los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, va a convocar en torno a unos 2.000 y 2.000 y poco plazas cada año. Y lo mismo para el SAS, creadores, más de 500 plazas, lo mismo para auxiliares del SAS, o sea que justicia, 1.000 plazas cada año de tramitación, auxilio, están pendientes de convocarse. O sea que, en definitiva, se convocan y se siguen convocando, se van a convocar muchas plazas y lo que tiene que hacer cada aspirante es elegir el perfil que se le adecua a sus características y sus circunstancias personales, familiares, laborales, y ir a por ellas de forma seria. Sí, porque los cuerpos de seguridad, pues hombre, siempre hay que tener ese germen de vocación, ¿no? Se dice, ¿no? Un Claro, poco efectivamente. lógicamente, ¿no? Pero ¿cuál es el perfil? No sé si ha cambiado o notáis que ha cambiado el perfil del opositor en Málaga. Bueno, efectivamente el perfil suele ser un perfil que generalmente suele ser gente joven, de una edad media que oscila entre los 20 y 35 años, pero sí notamos como ya llega un perfil que está mucho más abierto, ya se incorpora a este mundo, se incorpora también personas con más edad, con 37, 38, 40, 45, 50 años, y consiguen su plaza los que más estudian, ¿no? Claro. O sea que aunque el grueso del opositor sigue siendo una edad, una franja de edad entre los 20 y 35 años, pero cada vez más y de forma más, digamos, geométrica, vemos cómo se incorporan otras edades y compiten con bastante seriedad y lo consiguen. Esto es sencillo. El que más estudia es el que acaba consiguiendo la plaza a la primera, a la segunda, a la tercera. Yo suelo decir que quien quiere ser funcionario acaba siéndolo, pero no necesariamente a la primera. Puede que la primera, puede que la segunda. En definitiva, es cuestión de constancia y de fortaleza mental para, si no lo consigues aprender, seguir intentándolo si tus circunstancias lo permiten, claro. Te quería preguntar dos temas de actualidad. Por un lado, este tema que ha saltado de la irregularidad en el examen de dibujo, creo que era, no sé qué es lo que ha pasado, que está un poco
Ah, pues no lo llevo yo, no lo desconozco, Marta. Esto Vale, lo diga no, no. Es que nuestra. parece ser que se han denunciado varios aspirantes que ha habido irregularidades que se han producido en las especialidades de dibujo, lengua castellana, inglés o economía. Digo, no sé si es un tema Sí, que es la... que las de secundaria son las lleva nuestra jefa de estudios Puri, que es la que lleva esta especialidad y Bueno, Purilla, yo no aprovecho la. para mandarle un saludo desde aquí, que Sí, siempre la verdad que nos muy bien. atiende estupendamente en la gestión cuando queremos hablar con vosotros. Y Es otra cosa que te maravilloso. quería preguntar también, también he escuchado hablar algo del nuevo modelo, un nuevo modelo que hay para las oposiciones públicas, algo de los idiomas, no sé muy Sí, bien. estaremos en fase embrionaria. Sí. No sabemos en qué va a quedar, pero efectivamente hay cosas que tienen buena pinta y otras que veremos la evolución, ¿no? Efectivamente quieren reducir el número de pruebas. De hecho, ya han empezado con las del Estado, que de forma clásica para auxiliares o para administrativo eran dos exámenes, las han reducido a un solo examen, de forma que introducen, digamos, la parte práctica dentro del primer examen y hace un solo examen. Eso ya pasaba en otras, como justicia, en auxilio judicial, de forma histórica, viene siendo un solo examen, con lo cual eso agiliza plazos y no está mal, no está mal. Entonces ya empezó un poquito a reducir exámenes, ¿no? Una sola prueba con un contenido más amplio. Pero también hablan de reducir el peso de las pruebas muy, muy memorísticas, tipo exámenes orales o exámenes escritos, y eso también tiene muy buena pinta. Estamos Después ya a viendo partir ya de. en imagen algunas, bueno, es de nuestro archivo, es antes de la Sí. pandemia, de Sí. Sí, vuestra academia allí en calle Cuarteles. cuarteles, sí. Sabemos, bueno, sois una de las... Sin duda de las más veteranas, ¿no? De preparar, ¿no? Oposiciones y sin duda, bueno, siempre pues los resultados, ¿no? El índice de aprobados es importantísimo, ¿no? En Sí, este sí. caso, bueno, daros la enhorabuena porque sé que vuestros alumnos están muy contentos, ¿no? Con vosotros. Sí, gracias. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en este mundo. Nos encanta nuestro trabajo de enseñar a oposiciones. Yo suelo decir que yo no soy director de academia, soy profesor. Soy un profesor mágico. Me gusta a mí dar clases, ¿no? Y llevo haciéndolo ya casi 30 años. Entonces, ves lo que una persona apuesta, ¿no? Dice, yo voy a dedicarle un año, año y medio, 2 años de mi vida a una oposición y pongo mi vida en tus manos, ¿no? Tengo que hacer para esto cajolillos, para ver cómo coloco el tema de la familia, de los niños si los tengo, de mi trabajo, de tal. Entonces, es una apuesta muy importante y para nosotros una gran responsabilidad, ¿no? Y damos todo lo que podemos, todo lo que damos, de todo lo que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos para que aprendan y para que vayan bien preparados a la oposición. Porque la apuesta es importante, ponen su vida en tus manos, ¿no? Entonces, por eso tenemos buenos resultados, porque nos gusta nuestro trabajo, lo hacemos con mucho cariño y sale bien. Pero nada más que tiene una. Esto es muy sencillo, como que siendo la vida, es trabajo, es dedicación, es ilusión y cariño a lo que hace. Imagino, Y Jesús, que bueno, pensar en algo. que imagino, digo, que habrá, bueno, pues varios tipos de aspirantes, como tú dices, de opositores, la gente que lleva pues de interino mucho tiempo, que está esperando su plaza, pero luego también gente que a lo mejor llega nuevo a este mundo y necesita ese asesoramiento, ¿no? Por vuestra Sí. parte, ¿no? Que eso es muy importante, porque ya te decía que lo más importante es que cada persona elija la que se adapta más a su perfil. Porque una oposición que se convoca para el Estado, como se acaban de convocar hace poco, tú trabajas en el Estado y tienes que ser consciente de que tienes, de que puedes conseguir la plaza que consigas dependerá de tu nota y elegir la nota, elegir la plaza por orden de aprobado, ¿no? Puedes conseguir plaza en Málaga o en el resto de Andalucía o en el resto de España, como Madrid o Barcelona, con lo cual, si eres joven, te puedes desplazar por las tuyas horas del Estado. Que tiene algún tipo de responsabilidad familiar que te impide, pues mira, yo no puedo irme a Madrid unos años, pero en Sevilla tampoco podría intentarlo, porque la tuya sería la de la Junta de Andalucía, que sí puede, que trabajes en Andalucía, ¿no? Que yo, mira, bajo ningún concepto me puedo mover de Málaga, porque no puedo. Bueno, la tuya será Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, auxiliares administrativos, Universidad de Málaga, administrativo. Hay un tipo de oposición para cada perfil y para cada circunstancia personal. Y lo más importante para nosotros es dedicar el tiempo que sea necesario para que la persona elija la que más le va a su forma de, a su vida y a su forma de ver las cosas en la Oye, empresa. ¿cómo os habéis adaptado vosotros a todas estas restricciones del COVID? ¿Cómo lo habéis vivido todo este Nosotros periodo? estamos mayoritariamente dando clases en streaming ahora mismo todavía. Algún grupo de forma concreta, específico, la hacemos en presencial, pero todavía, bueno, yo creo que debemos ser prudentes. Yo soy de los que todavía lleva la mascarilla en la calle y como muchas personas,
Y bueno, yo creo que tenemos que mirar el futuro con optimismo, pero con prudencia también. En ese sentido, la incidencia del virus sigue siendo todavía alta en Andalucía, la vacunación ha avanzado de forma maravillosa, que este último mes, pero sigue siendo alta la incidencia. No sabemos qué va a pasar con la famosa cepa esta Delta, la cepa India esta. Nosotros estamos por la prudencia y en ese sentido las clases en streaming están funcionando muy bien. A los alumnos les está gustando mucho porque reciben las clases en directo desde su casa. No tienen que desplazarse, no tienen que llevar mascarilla. Entonces, en el futuro, a partir de septiembre, pues en algunos grupos determinados, pues haremos un modelo mixto, con algo presencial, pero ahora mismo, mientras la pandemia no esté un poco más controlada, a nuestra apuesta es por la prudencia y por clases en streaming, que van a funcionar muy bien, la verdad. Por último, te quería preguntar, ¿en verano qué cogéis vacaciones o tenéis que seguir a tope con tanta convocatoria que hay? Nos turnamos, pero tenemos que seguir a tope. Sea, que no Sí. cerráis, No, no podemos cerrar porque nos debemos al alumno y no podemos cerrar porque la oposición antes, hace unos años, tenía unos plazos más serios, donde se convocaban a la oferta de empleo público, se aprobaba a principios de año y los exámenes se celebraban en torno a este mes, junio, julio, y después ya en agosto ya no había. Pero ya está todo un poco más descontrolado, ¿no? Entonces se examinan. Se examinan en el último trimestre varios grupos importantes, las del Estado se examinan en el último trimestre, la Hacienda Pública, agentes, instituciones penitenciarias, policías de Guardia Civil. O sea que en definitiva, esta pandemia que ha ocasionado ha trastocado los plazos y eso nos obliga a estar al pie del cañón con ellos, con los alumnos, hasta el final. Entonces, lo más importante para nosotros son los alumnos y acompañados hasta el final. No, nos tomamos algo de vacaciones, pero siempre nos vamos turnando y que se sientan acompañados y seguros hasta el final, claro. Pues muchísimas gracias, Jesús Ayala, director de la Academia Jesús Ayala en Calle Cuarteles, como decimos, una de las más veteranas y todo un referente por el índice de aprobados y también, lógicamente, por la satisfacción en el trato de los alumnos, que eso, a fin de cuentas, el boca a boca, pues es, como siempre, la mejor publicidad que puede hacer uno. Muchísimas gracias y mucha suerte y a seguir luchando. Muchas gracias a ti, Marta. Gracias a vosotros Un siempre. Muchas abrazo, un gracias. Un abrazo. abrazo, Marta. Gracias. Bueno, pues como ven, conocíamos un poco cuál es la actualidad en cuanto a las oposiciones, cuando muchas personas pues, han decidido dar el paso para tener una seguridad con la función pública y sobre todo, bueno, pues nos quedamos con esos apuntes que nos ha dado Jesús Ayala sobre, bueno, pues que la edad de la jubilación de muchos empleados públicos está llegando, con lo cual hay que renovar esas plazas y es un buen momento, ¿no? Para dar el paso, ¿no? De prepararse una oposición. Ahora, eso sí, Jesús, como nos ha dicho, no engaña a nadie y hay que estudiar mucho y tenerlo muy claro y poder compaginarlo, en este caso, con el trabajo, si se trabaja, con la familia y con las otras obligaciones, pero que es una obligación más, que no hay que olvidarlo. Vamos a dar algunos apuntes de actualidad y vamos a comenzar comentando que la segunda huelga de CaixaBank ha repetido el seguimiento del 90% en Andalucía, porque nadie acepta la forzosidad del ERE, del expediente de regulador de empleo que plantea la entidad bancaria, que afectaba en un principio a más de 8.000 empleados en toda España y se ha rebajado a unos 6.950, vamos a decir, 7.000, incluyendo 686 recolocaciones en empresas filiales del grupo CaixaBank. En Andalucía, para que se hagan una idea, va a afectar a más de 1.000 empleados. En la última propuesta del banco se recoge a grandes rasgos rentas mensuales del 57% del salario fijo para los empleados de entre 56 y 63 años y prejubilaciones desde los 52 años. Esta huelga, bueno, estas imágenes que están viendo son de esta misma mañana en calle Liborio Martínez, que es esquina con calle Larios, y coincide esta huelga con el día que termina la prórroga de las negociaciones. Los sindicatos piden que se retire la cláusula y que sea posible un acuerdo de ERE voluntario, que no sea un ERE forzoso. Y hoy también hemos conocido el dato avanzado
anticipado del IPC y el menor ritmo del encarecimiento de los carburantes pues ha maquillado levemente la subida de precios. De todas formas, será dentro de unos días cuando se confirmen estos datos, estos valores definitivos a mediados del mes de julio, en el que la tasa de inflación se reduciría una décima hasta el 2,6% con respecto a la alcanzada en el mes de mayo, que fue del 2,7%. Fuerte arranque también de las rebajas de verano, sobre todo en los centros comerciales, donde ha subido más la asistencia de público, pese al llamamiento que se está haciendo también desde el comercio tradicional para que, en este caso, pues los malagueños y las malagueñas pues, compren en las tiendas de proximidad, que tan mal lo han pasado con esta pandemia. Las ofertas centran la atención. Las ofertas de las grandes superficies centran la atención de los malagueños, mientras que los locales se desinflan algunos descuentos que cada vez comienzan antes a través de la venta online, pero que nosotros queremos recordarles algunas normas básicas, que es la primera, no comprar por impulso, comprar realmente lo que uno necesita y luego, importantísimo, que tiene que venir marcado el precio original, o sea, antes de la rebaja, y luego el precio rebajado, eso es lo que marca la ley. Las garantías son las mismas, se pueden devolver los artículos y, por supuesto, tienen un plazo, como siempre, de garantía de 2 años, que es lo que marca también la ley. Nosotros desde aquí les animamos a que consuman en comercio local. Además, el sector textil ha sido uno de los que peor lo ha pasado durante esta pandemia por la falta de la gente de salir, lógicamente, y eso ha hecho pues que tengan mucho excedente que tienen que sacar, y son unas rebajas estas de verano muy agresivas, con descuentos de hasta el 80%, con lo cual hay que aprovechar para hacerse ese fondo de armario en cuanto a ropa, calzado, pero siempre pues teniendo claro que tampoco hay que comprar por comprar. Y les contamos ahora que el Ayuntamiento ha editado un libro que recoge algunos de los comercios con más soledad de la capital, un merecido homenaje para un sector que lucha por mantenerse vivo generación tras generación. Aquí lo dice el libro, ¿no? En definitiva, es entregarle unas placas y unas palabras glosando la importancia que le damos y que ellos tienen también, tienen esa conciencia de ser importante por ser un comercio tradicional, un comercio de al menos 40 años, entonces hay algunos de más de 100 años, ¿no? De toda la ciudad. Es un homenaje al comercio en general, pero significado en el que tiene efectivamente pues, esa antigüedad, ¿no? Son varias generaciones, en muchos casos, los que están detrás de ese esfuerzo, ¿no? En un momento en que el comercio ha sufrido, sobre todo en las zonas donde más ha afectado la no presencia de turistas, y donde, por otra parte, está también sufriendo la competencia de las plataformas que a nivel mundial existen en venta online, ¿no? Queremos animarles y ofrecerles también esa colaboración y ayuda para la transformación digital de los comercios malagueños, ¿no? Tenemos una exposición en Calle Larios, que hace ya unos días se inauguraba, y va a estar hasta el 11, me parece, el 11 de julio. La exposición trata también de ser una plataforma de visibilidad a ese comercio, ¿no? Y el libro va en esa misma dirección y las placas que le damos también. En definitiva, motivos para reforzar, digamos, la autoestima, el orgullo de ellos de haber sido capaces de crear y sostener una empresa familiar, que siempre son empresas familiares, en el carácter comercial, ¿no? Eso del área de vida pública y comercio que lleva Elisa Pérez Sila, ha estado en el impulso de todas estas actividades, yo la felicito por ello, y como es natural, los concejales de los distritos que tienen comercio de este tipo de más de 40 años, me viene a la memoria el Este, también Cruz Villadero y Churriana, pues también han visto con una gran alegría estos esfuerzos del área de comercio para que nuestros comercios tradicionales se sientan pues respaldados, reconocidos y proyectados en el público malagueño y el público de fuera, ¿no? Y queremos hacer eso, una apuesta de reforzar al máximo la presencia y la actividad del comercio pequeño y mediano, y en este sentido tradicional, por la antigüedad que tiene, ¿no? Por el papel que han desempeñado en Málaga durante estas décadas.
Bueno, pues aquí lo tienen, ese homenaje a estos comerciantes, en este caso, pues que tienen más de 40 años, comercios que tienen más de 40 años y hay algunos ejemplos pues muy curiosos. Además, el libro recoge comercios de varios distritos de la ciudad, desde bueno, pues el centro histórico Crudo Humilladero, El Palo o Churriana, ¿no? Y también los polígonos, ¿no? Donde hay también empresas con muchísima solera. Para que se hagan una idea, algunos de los comercios que forman parte de esta acción son Sal de Hogar, fundado en 1848, Farmacia Cafarena, que supera los 120 años de vida, Óptica Fernández Vaca, la tienda especializada en lanas Cinco Bolas, Vasco Joyeros, que está en la Cruz de Humilladero, o Confecciones Castillo, conocido en El Palo como El Corte Inglés Chico, entre otros, hay muchos más. Pero sin duda merece la pena echarle un vistazo y visitarles porque esa atención personalizada es sin duda santo y seña, ¿no?, del comercio tradicional malagueño. Bueno, vamos ahora, me dicen los compañeros, a hablar con Maika Campoy, portavoz de la Asociación de Peluquerías y Estética, porque este sector están indignados por el veto del PSOE y se van a movilizar en España para exigir el IVA reducido. Maika, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, he escuchado algo de la rebelión de las tijeras rotas, ¿no? Exactamente, estamos totalmente en rebelión porque no nos entra en la cabeza lo que este gobierno está haciendo con nuestro sector y la única manera que tenemos de poder alzar la voz y de que se nos escuche es haciendo eso mismo, rebelarnos y que se nos escuche. Hay que decir que esta no es la primera protesta que hacéis, porque la verdad que habéis sufrido además muchos cambios de rumbo, ¿no?, en esta pandemia. Primero erais esenciales, luego no erais esenciales, luego se podía abrir, luego el tema del IVA. El IVA, que hay que decir que lo que queréis es recuperar el IVA reducido, que vosotros antes ya lo teníais, ¿no? Exactamente. Nosotros realmente no estamos pidiendo una rebaja, nosotros estamos pidiendo la devolución, volver a nuestro IVA que nos corresponde, que es como esencial un 10% en este caso. Hace casi 9 años, en 2012, por el tema de la crisis económica, bueno, pues el Partido Popular en aquel entonces decidió que a diferentes gremios que estábamos en el sector esencial se le subiese el IVA al 21%, sí. Bueno, pues para paliar un poco el tema de la crisis y demás, se nos dijo que iba a ser temporal y nosotros, pues ingenuos, pues decidimos, venga, bueno, pues vamos a asumir ese gasto, la mayoría de salones asumimos ese gasto. Y 9 años después nos encontramos con que las promesas de aquella vuelta no fueron así. En 2018 se aprobó la PNL que precisamente PSOE presentó para la reducción del IVA y ahora que están en el gobierno directamente es que nos han vetado y han hecho que una enmienda que salió aprobada en el Congreso, en el Senado, sí, directamente nos la anulen. Entonces, ese juego de cartas es que no lo entendemos y estamos súper indignados y la única manera que tenemos es, pues eso, salir a la calle, reivindicar, gritar y que todo el mundo sepa de la situación que tenemos en nuestro sector. Sí, porque además no hay que olvidar que la mayor parte de las personas que estáis en este gremio o en este sector sois muchas mujeres, jóvenes, autónomas, o sea, quiero decir, y muchas sois el pilar de vuestras familias, ¿no? Exactamente, es que hay muchísimas familias que dependen pues de que ese salón vaya bien, que tenga unos ingresos en condiciones, que no todo sea para pagar, porque prácticamente nos da para eso, para pagar pues proveedores, impuestos, sobre todo impuestos y más impuestos. Entonces, prácticamente nos estamos quedando solos, es un sector ya de casi prácticamente de autoempleo, personas muy jóvenes porque salen directamente de las academias y como la cosa está como está, es imposible de darles un puesto de trabajo y bueno, pues sí, a tu empleo o directamente a lo que nos estamos ahora también enfrentando es a ese tema de la economía sumergida, que nos encontramos muchos compañeros que necesitan seguir trabajando y no queda otra que hacerlo pues clandestinamente y la verdad que también eso afecta al resto de salones que estamos ahí en la lucha día tras día. Entonces, pues bueno,
No entendemos al gobierno, la verdad. Porque esto, para aclararlo, Maika, el tema de la bajada del IVA del 21 al 10%, o sea, sería para peluquerías, barberías y centros de estética, ¿no? Exactamente, sería para el gremio de la imagen personal al completo, sí. Nosotros, siendo esenciales, y como así nos lo corroboró el gobierno haciéndonos abrir desde el principio de la pandemia, ahí es donde reivindicamos un poco más en alto por primera vez a Vox Populi ya total que todo el mundo lo supiese, fue ahí cuando dijimos, a ver señores, si nos estáis diciendo que somos esenciales y que tenemos que estar abiertos, ¿cómo estamos tributando en un IVA de lujo? Tanto barberías como estéticas como peluquerías, sí. O sea, es que no nos entra a la cabeza. ¿Os sentís abandonados? ¿Os sentís engañados, total, sí. Engañados, despreciados, que no se valora sí. Vuestro trabajo? Pero luego, ¿cómo afecta esto también a los clientes, ¿no? Porque a fin de cuentas, como estamos diciendo, bueno, pues hay muchísimas personas que necesitan de esos tratamientos, ¿no? ¿Cómo les va a afectar? Yo sé que, verás, que yo sé que no vais a subir los precios porque, entre otras cosas, no se puede tampoco, pero claro, ¿cómo hacéis claro. frente a este problema? Porque es cierto que os habéis tirado mucho tiempo pues teniendo que tirar de ahorros y teniendo que pedir ayudas, ¿no? Pues la verdad que ahora mismo ya la mayoría de salones estamos casi en las últimas, tirando ya de lo último que nos queda ahí de fondo para poder seguir tirando. Evidentemente no podemos tampoco repercutir esos 13 puntos del tirón al cliente. Antes, pues evidentemente nuestras preocupaciones y demás pues no se las trasladábamos a los clientes, procurábamos pues eso, que cada vez que viniesen a los salones pues se encontrasen lo más alegres posible, que le diéramos pues ese puntito de vitalidad que muchas veces necesitan, porque muchas veces cuando vienen al salón están totalmente cabizbajos, incluso depresivos, y el que tú le hagas un cambio de imagen, los animes, los pongas guapos, te dicen, me voy con otra cara, me voy con otra cosa. Sí. Eso para nosotros es esencial, y la verdad que a día de hoy ya sí que le estamos trasladando un poco más nuestro sentir y nuestro pesar de todo cómo va, para que realmente el cliente también sea consciente de lo que nos estamos llevando nosotros encima, que es muy, muy, muy duro. Pero, oye, por intentar dar un toque positivo, imagino que ahora un poco la vuelta de un poco de la normalidad, vamos a decir entre comillas, porque todavía hay que tener mucha prudencia, pero imagino que algo se estará animando, ¿no?, el sector, ¿no? A ver, no vamos a ser tampoco mentirosillos nosotros mismos. Es verdad que ahora se está reactivando un poquito el tema de eventos, sobre todo que sean bodas un poquito más pequeñitas, algunos eventos sociales, reuniones, la gente se anima un poco más. Pero todavía sentimos ese miedo de la gente de decir, jo, es que tampoco quiero cogerte cita y decirte que voy a hacer tal cosa tal día, porque ¿y si al final no se hace? ¿Y si? Entonces todavía, aunque vemos que hay ganas y que poquito a poco, pues sí, se va reactivando un poco la cosa, todavía, para volver a la normalidad que nosotros conocemos de eventos y de trabajo de fines de semana duros, de trabajo de viernes a domingo prácticamente, eso yo creo que todavía nos queda por tenerlo. Pero bueno, vamos a ser positivos y a pensar en que poco a poco vayamos volviendo a esa normalidad. Entre las acciones que vais a llevar a cabo está, bueno, además de a través de las redes sociales, pegada masiva, leo por aquí, en todas las peluquerías, barberías y salones de estética de todo el país, porque además vais todos a una, y luego, bueno, pues una acción reivindicativa que va a continuar con un acto de protesta frente al Congreso de los Diputados este miércoles mañana a las 11 de la mañana, que va a servir un poco como preámbulo, ¿no?, para nuevas manifestaciones. Sí, bueno, hasta ahora lo que hemos estado haciendo han sido concentraciones estáticas, guardando pues evidentemente todas las medidas de seguridad que nos han impuesto según iba avanzando la pandemia. Han sido provinciales, más que nada, y en algunos sitios por localidades, dependiendo de cómo estábamos con el tema de los cierres perimetrales antes. Y ahora hicimos una nueva concentración ya en marcha el día 17, si no recuerdo mal, en Madrid, que fuimos andando hasta el Congreso de los Diputados, estuvimos allí reivindicando pues lo que estamos pidiendo, esa devolución al IVA reducido,
en vista de que cuando se presentó la enmienda salió aprobada, pues bueno, pensábamos que casi que ya lo teníamos en mano. Con el varapalo que nos hemos encontrado al ser anulada esta enmienda, no nos queda otra que volver a salir a la calle, pero ya un poco más en protesta y un poco más visual. Y mañana pues se van a concentrar delante del Congreso de los Diputados varios compañeros, porque tampoco se ha querido pedir un permiso de asistencia masiva por el temor de que no lo denegasen. Entonces va a ser un grupo reducido de compañeros que van a estar en las puertas del Congreso y va a ser muy visual. Vamos a demostrar el por qué somos esenciales. No solamente frívolamente somos que te pongo guapa, te pongo guapo, es que hay personas mayores que necesitan que las tengan higienizadas, que las tengan con una buena imagen, personas con problemas de tratamientos oncológicos que necesitan cuando empieza a crecer ese primer pelo que le vaya cogiendo fuerza, niños pequeños que necesitan de tener pues bueno pues su pelito en condiciones. O sea, es que queremos que sea totalmente visual y que vean realmente a qué están llamando esenciales, puesto que sí que lo son. Pues Maika, muchísimas gracias, mucha suerte, a ver si conseguís esa rebaja del IVA, les recordamos, del 21% actual al 10% para la peluquería, barberías, estéticas, como servicio esencial, que sois, que no haya que tributar como si fuera, pues como tú bien has dicho, algo de lujo, ¿no? Que no lo es, ¿no? Para muchas personas no lo es. Para muchas personas no lo es. No lo es. Bueno, pues todo no es... Dime. Perdona, dime. No, que digo que cruzamos dedos para que eso ocurra. Sí, claro que sí, todo nuestro apoyo al sector. Un abrazo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Maika Campoy, portavoz de Asociación de Peluquerías y Estética y además, bueno, pues propietaria de la peluquería Epsilon en Torremolinos. Gracias por atendernos. Vamos ahora a hablar de los rentacar, porque hace poco escuchábamos una noticia que bueno, pues nos asustaba un poco porque se hablaba de que los rentacar, muchos rentacar al menos, pues tenían que, se habían deshecho de parte de su flota, con lo que había pocos vehículos de cara a este verano y eso podía implicar una subida de los precios. Pero ¿quién mejor para hablarnos de todo esto que Ana María García, que es presidenta de AESVA, la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía? Ana María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, encantada pues, de estar con vosotros. Igualmente, me alegro mucho de volver a charlar contigo. Ana María, nos dábamos un poco con esta noticia que hablaba sobre falta de vehículos en las flotas de los rentacar, que podía eso suponer un incremento de los precios de cara a este verano y queríamos saber qué hay de cierto en ello. Pues mira, después de un año que hemos estado parados totalmente sin actividad, hemos tenido que vender bueno, pues nuestro activo, prácticamente la mitad de nuestro activo, para poder salir adelante, hacer los pagos y bueno, y aparte que la flota, los vehículos tienen un coste parados en las campas. Tienes que pagar el seguro, se deterioran, pierden valor y aparte, bueno, más que eso, es que teníamos que hacer caja para ir pagando los gastos. Había que seguir pagándolos y entonces, claro, ahora nos encontramos con la tesitura de que es verdad que bueno, que tenemos menos de la mitad de la flota que teníamos en otros años en estas fechas, ¿no? Pero bueno, que ha sido obligados prácticamente, aparte de, a ver, que todos hemos pedido préstamos del ICO, eso te lo puedo garantizar, pero además de haber pedido esos préstamos del ICO, hemos tenido que vender nuestro activo, ¿no? Y entonces, claro, si viene toda la demanda que se está esperando que venga, pues claro que se prevé que va a haber una falta de flota, porque aparte no es fácil... No es fácil conseguir ahora mismo créditos en la tesitura que estamos. Después, aparte, igual vas a comprar las fábricas y tampoco igual han fabricado un estocaje como normalmente teníamos otros años en situaciones normales. Y después también tengo que decir que dicen, bueno, el tema está que claro que puede haber una falta de flota, bastante importante. De hecho, ya está pasando en las Islas Baleares, aquí en Málaga todavía no ha llegado a pasar, porque tampoco hemos recibido todos los turistas que teníamos que recibir o que se esperan, ¿no?
pero sí está pasando en otras islas, ¿no? Sí, porque hemos escuchado también la escasez mundial de microchip, ¿no? Que también eso ha hecho que tampoco se puedan, o sea, que haya coches, ¿no? Disponibles, ¿no? Claro, eso también es muy importante. Y después también ahora se tiene mucho el temor de, bueno, de que también, por ejemplo, la falta de poder ir a comprar en un momento dado, es que tampoco en otros años normales, tú antes de la temporada podías comprar coches, había estocaje, te daban créditos, todo, ¿no? Te quiero decir, sí. en ese campo, ¿no? Pero ahora mismo la situación no es esa actualmente. Entonces, claro, cuando la gente, los clientes del extranjero están viendo lo que está pasando en las islas, español, ya van a hacer la reserva, están preguntando, oye, ¿tienes coches? Oye, que quiero hacer la reserva, que quiero que llegas, ¿no? Entonces, claro, ahí en el aire sí hay esa incertidumbre y esa preocupación, ¿no?, de que pueda llegar a pasar. ¿Cómo ha afectado toda esta crisis, Ana, al sector aquí en Málaga o a nivel andaluz? No sé si tenemos creo que algún problema en la conexión. Sí, nos dicen los compañeros que estamos teniendo problemas en la conexión. No sé si podemos recuperar la entrevista a través del teléfono. Vamos a ver si los compañeros pudieran recuperar la entrevista, porque la verdad es un tema es muy interesante, porque justamente ahora empieza... bueno, esta misma semana empezamos ya los meses, digamos, pues por antonomasia de las vacaciones, que son julio y agosto, y hombre, sin duda, pues el sector de los rentacar es importantísimo en cuanto a la planificación de las vacaciones, y sí nos gustaría pues saber, ¿no?, un poco cómo han pasado, ¿no?, también esta crisis, ¿no? Ana, no sé si me escuchas ahora bien. Hola, ¿no? Sí, ahora mismo sí te escucho bien. Vale, perfecto. Bueno, es que esto del directo es lo que tiene, esto que a veces falla. Ahora. Estupendo. Mira, Ana, te preguntaba que cómo os ha afectado en términos así globales a los rentacar de Málaga o de Andalucía toda esta pandemia, porque es que, claro, estamos hablando de un sector que ha sufrido muchísimo la falta de visitantes, ¿no?, y de actividad. Pues bueno, hemos estado un año prácticamente sin trabajar. Somos esenciales, porque realmente no es solo el turista del cual dependemos, pero la mayoría de, por ejemplo, los industriales, los vehículos industriales, bueno, pues han trabajado bastante bien, se puede decir, porque no han parado, pero claro, el volumen de industrial no es el volumen del turista, ¿no? Realmente, ahora mismo nuestro cliente potencial es el turista puro y duro, ¿no? Y entonces, claro, al estar cerrados, no poder entrar, ni los propios españoles tampoco, ni nada, pues bueno, la mayoría de los negocios han estado cerrados y bueno, lo hemos pasado mal, como cualquier, yo creo que cualquier empresa turística, lo hemos pasado muy mal porque no había movimiento, y entonces nos hemos visto, como he comentado antes, nos hemos visto obligados a vender nuestro activo, ¿no? Que es muy triste porque... bueno, y muchas empresas han tenido que cerrar también porque se han visto obligadas, te quiero decir, de que no podían seguir, no han podido, ¿no? Y bueno, pues muy duro ha sido y bueno, y ahora estamos un poco con una esperanza de que cuando ya estemos todos vacunados y todos se empiece el movimiento, tengamos afluencia de pasajeros que vengan ya. Y todo esto, bueno, pues a ver si empezamos a trabajar, porque hemos tenido que despedir a muchos empleados también. Como sabéis, tenemos mucho trabajo, vamos, tenemos empleados, pero aparte también trabajan muchas empresas directas e indirectas que viven de nosotros, ¿no? Y esas, pues mira, lavacoches, productos de limpieza, repuestos, es decir, hay un montón, ¿no? Entonces, claro, esas empresas también han visto disminuido su trabajo, ¿no? Y sus ingresos, por supuesto, ¿no? Y la verdad que bueno, que es muy importante a ver si empezamos ya a trabajar. Y bueno, yo una cosa que yo siempre digo es que
¿Os imagináis un destino turístico sin que no hubiera ningún coche de alquiler? Lo que se supondría, no sería interesante, ¿no? Para los turistas, ¿no? Claro. Hay que comentar, estamos viendo la página web, bueno, de Prima, Rentacar, ¿no? Que es el negocio que tú diriges, ¿no? Y por eso que tenía interés, ¿no? En saber cómo habéis podido sortear, porque es que estamos hablando de un año y medio de la actividad parada. ¿No soy optimista de cara a estos meses de ahora, julio, agosto, septiembre? Afortunadamente aquí en Málaga recibimos turistas también en los meses ya de septiembre, octubre, ¿no? Noviembre, todo el año prácticamente, ¿no? No sé, ¿sois optimistas con lo que puede venir? Sí, bueno, se está notando que, por ejemplo, se están haciendo reservas ya, están viniendo algunos países, alemanes, belgas, holandeses, eslovacos, de la República Checa, se ve que están viniendo, ¿no? Poquito a poco. Y los que se están empezando a hacer reservas son los ingleses, que es nuestra problemática. Yo creo que los destinos turísticos dependemos mucho de los ingleses y eso habría que intentar cambiarlo, ¿no? Para que no, porque claro, eso hace muchísimo daño, ¿no? Y entonces tenemos la esperanza que a ver si a partir de julio, mitad de julio, algo así, pues que venga realmente, se empieza a venir el volumen y podamos trabajar. La esperanza nuestra es de que empecemos a trabajar bien y que el verano se alargue, ¿no? Se alargue y que cuando, no sé, ¿no? Te quiero decir, porque tenemos la esperanza también de que en otros países también se están vacunando, están avanzando bastante con la vacuna. Y un escollo, por ejemplo, que es que hemos notado los pocos que han venido de aquí para atrás, se tienen que gastar el dinero en el test, claro. Tienen que preocuparse dónde se lo tienen que hacer, cómo se lo hace, se lo le hace, le ponen nerviosos, ya estaban un poco nerviosos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora cuando tengamos ese pasaporte o ese certificado donde ponga que estamos vacunados o que hemos pasado el COVID y que no tenemos que hacernos el test y que podamos viajar libremente, yo creo que eso va a hacer muchísimo, porque ganas de viajar hay. Hay muchísimas ganas de viajar, se nota en los clientes que vienen, los pocos que han venido. Y pienso que la Costa del Sol es un destino muy querido. Y bueno, lo único que tenemos que avanzar con las vacunas y con eso certificado, yo creo que Europa se tiene que poner las pilas, unificarlo, que todos tengamos el mismo y que podamos tener esa libertad de poder viajar. Claro que sí, bueno, pues con eso. Y después el tema de... Sí, una de las cosas que también a ver si conseguimos de una vez es que el IVA, ese famoso IVA, porque eso hace que el precio también incremente, que seamos más, no seamos competitivos, que estamos pagando el 21% de IVA, el cliente, cuando somos, se tendría que equiparar, fíjate, yo no digo de que bajar, porque realmente no tendría que bajar, sino tendría que equipararse a otros sectores, como son los autobuses, como son los coches con conductor, los de alquiler, que están pagando un IVA mucho más bajo que el nuestro, siendo nosotros también un servicio turístico, ¿no? Y entonces yo creo que eso también nos favorecería muchísimo, ¿no? A la hora de gestionar nuestras empresas, ¿no? Pues sí, sin duda todo eso serían pues iniciativas, ¿no? Que harían, como tú bien has dicho, el ser más competitivos y servirían, ¿no? para ayudar a tantas familias que dependen también de este sector, y no solo directamente, sino de forma indirecta, como tú bien has recordado. Pues Ana María, muchísimas gracias, presidenta de AESVA, Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler, Marta, de Andalucía. Una última, dime. Una recomendación que quiero hacer es que el que tenga pensado de alquilar un coche, pues que lo haga lo antes posible, por la posibilidad que pueda haber, ¿no? Que lo hagan con tiempo, que no lo hagan de un día para otro, esa claro. Es una recomendación que deben de hacer. Muy bien, pues con ese consejo nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Venga, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ya saben ustedes, ahí ha disminuido la flota y uno de esos consejos que nos dan desde la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler es que no lo dejemos para el último momento, sino que seamos previsores y alquilemos. Si tenemos ya claro que vamos a alquilar un vehículo y dónde vamos a ir, pues que lo hagamos con antelación. Nosotros ya prácticamente nos despedimos, pero lo vamos a hacer, hemos hablado antes de este libro, el reconocimiento al comercio tradicional malagueño, más de 40 años al servicio de los ciudadanos, y nos vamos a despedir pues con esa exposición que hay en calle Larios y que pueden ustedes visitar hasta el próximo 11 de julio, que recoge
pues esos comercios, como yo les decía, que hay además todo tipo de sectores, pues Pinturas Andalucía, Aperitivo Zali, Relojería Refer, Mi Colchón, Decoraciones Dir, Pollo San Juan, Frutería Triano, por ejemplo, o Carnicería Ricardo en el Mercado Central. Y la verdad es que está muy bien y no está de más recordar que todos estos comercios, como decíamos, tienen su historia, pasan de una generación a otra y han tenido que esforzarse mucho para seguir ahí, para no tener que echar la persiana, y está en nuestra mano el echarles un cable y visitarles y consumir en los comercios de proximidad. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta el próximo martes. Cuídense mucho. Hasta luego.